en nombre del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, felicitar a los organizadores de esta jornada, agradecer la participación de quienes nos visitan y por supuesto que no podría el Ministerio estar ausente en auspicio de esta jornada, tratándose de prevención. Siempre, nunca nos vamos a cansar de insistir en que vamos a poner mucho acento, la pusimos en esta gestión, la seguiremos poniendo, en la prevención. En este caso, en un aspecto muy importante como es la salud laboral y también, por ahí como médico me voy a permitir nombrarles como patologías que llamadas precancerígenas, sobre todo en el cáncer laríngeo, que es el cáncer más frecuente que ven los especialistas, los otorrinolaringólogos, que representa más o menos el 2.3% de los cánceres en el hombre, un poco menos en la mujer, bastante menos, 0.3. Si bien es un cáncer que tiene mucho que ver con el tabaquismo, sí, como les decía recién, en el correcto uso de la voz y generación de patologías consideradas precancerígenas. Así que bueno, y con respecto a la gestión y al trabajo que se considera, me parece muy bueno. Nosotros venimos trabajando en distintos programas, por ejemplo con la Dirección General de Escuela, en controles escolares que ustedes lo han ido llevado a la comunidad, como es Aprender con Salud, y todo lo que hagamos interministerial va a ser poco. De hecho, tenemos profesionales capacitados, tanto de la Dirección General de Escuela, en el Ministerio de Salud y profesionales que se pueden ir incorporando para trabajar programas preventivos. Así que bueno, tomo un poco el reto de que nos han dicho de que ya lleva 2 años ese proyecto presentado desde diputados en la Dirección General de Escuela para acelerar y que esto se concrete al menos en la región sur.